Because this is such an important part of the Bible. It sets the framework for understanding the rest of God's revelation. La razón que me da mucho gusto que se conecte la gente a la transmisión es porque esta parte de la Biblia es esencial para entender la teología del resto de la palabra de Dios. And I want to remind you that my understanding of Genesis rests on two things. Quiero recordarles que mi entendimiento del libro de Génesis básicamente descansa en dos cosas. The only proper way to interpret the Bible is to try to ascertain the original inspired author's intent. La primera de ellas es que la única manera que podemos entender la Biblia es a través de descubrir o de conocer la intención original del autor original. And we would do this by exegesis. Esto lo hacemos a través de la exégesis. But then we must apply this truth to our day. So I am trying to relate this text not only to the rest of the Bible, but to modern culture. Lo que produce la exégesis o el conocer la intención original del autor es que nos da ahora la oportunidad de aplicarlo en nuestros días. Así es que a través de este estudio lo que hemos tratado de hacer o estamos tratando de hacer es tomar el mensaje de Génesis, aplicarlo al resto de la Biblia y aplicarlo a nuestros días. But I want to say again, and I'm really hollering this. Genesis is not a scientific book. Este es uno de los principios de los cuales he estado usando un megafón, he estado gritando esto. El libro de Génesis no es un libro científico. We must try to understand what it was saying to the people who first received it. Tenemos que entender primeramente lo que entendieron los destinatarios originales. Dr. Bob, I forgot to tell them about writing the questions on the chat. Can you let me do that quick before we go further? Hermanos, olvidé decirles o recordarnos que esta noche, que acuérdense que la dinámica o la logística es que preguntas que tuviéramos de semanas anteriores o esta noche, por favor en el chat, y voy a pedirle a mi hermano Turcot que sea el quien me ayude a leerlas al final, Pastor Turcot, si me ayudas, por favor. Entonces, ahí el chat, por favor, les encargamos, hermanos de Facebook, lo mismo. Siéntanse con la libertad de interactuar poniendo sus preguntas en el chat de Facebook. Folks, I just want to remind you that logistically, because of time restraints, if you have any questions, please utilize the chat, whether it's via Zoom or Facebook. Please let us hear your questions and we'll try to go through them at the end. Go ahead, Dr. Bob. We're going to pick up at Genesis 1:26, and we're going to try to go through chapter 3. Capítulo 1, versículo 26, ahí en sus Biblias, o si tienen acceso a los comentarios, es donde vamos a iniciar y vamos a hacer todo lo posible por llegar al capítulo 3 esta noche. Now, you know, the uniqueness of a Hebrew revelation is its monotheism. Una de las cualidades distintivos de la revelación hebrea, comparada con otro tipo de filosofías o corrientes en el tiempo, es la cuestión del monoteísmo, un solo Dios. Now, there was a brief period of monotheism in Egypt and in Mesopotamia, but just for a brief period. Dentro de las culturas circunvecinas, que es la mesopotámica y la egipcia, hubo un periodo muy pequeño en ambas donde se les consideraron como culturas o religiones monoteístas también, pero fue muy pequeño. So it does surprise us that the name for God in Genesis 1:1 is plural, Elohim. Y es ahí donde nos sorprende que el escritor de Génesis usa el nombre personal de Dios en plural, la palabra Elohim. It can refer to the little gods of the nations. Esa terminología puede, o ese nombre propio, puede referirse a los dioses pequeños o deidades de las naciones. And in our study tonight, we are going to show that it also can refer to angels. En nuestro estudio de esta noche nos vamos a dar cuenta que ese nombre personal de Elohim, de Dios, también puede referirse a la cuestión de ángeles. Just one technical point here. Whenever it is used for the God of Israel, 99% of the time, it has a singular verb. When it's used for the gods of the nations, it always has a plural verb. Es algo, uno de los distintivos, en este caso teológicos, es que cuando la Biblia hace referencia con este nombre personal,
con respecto al Dios de los israelitas, su descripción es la descripción en singular, o sea, el monoteísmo, un solo Dios. Cuando ese nombre personal de Elohim es usado en las culturas circunvecinas, el nombre es plural por el politeísmo de ellos. Now, aren't you surprised in Genesis 1:26, where God says, "Let us make man." Let us, the plural. ¿No le sorprende que en el capítulo 1, versículo 26 de la Biblia dice, "Hagamos," en plural, "hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza"? This is found again in Genesis 3:22 and Genesis 11:7. 3:22, 11:7 de Génesis son las referencias paralelas a esta pluralidad cuando dice hagamos, o sea, el nombre personal en plural. Now, nobody knows for sure why this is here, but through history there have been three major theories. La realidad es que nadie sabemos con exactitud por qué este juego de palabras o el uso de este nombre personal entre plural y singular, pero hay tres teorías que se han desarrollado a través de la historia. Now, Philo and one of my favorite authors, F.F. Bruce, thinks it's a grammatical feature called the plural of majesty. Uno de mis autores o teólogos contemporáneos, F.F. Bruce, y el filósofo Philo, ellos hablan acerca de un tipo de descripción filosófica de esta pluralidad. There are many more words that are plural in Hebrew than are in English or Spanish. En el hebreo, en el idioma original de Génesis, hay mucho más nombres que se describen o se presentan en plural que lo hay en inglés o en español o en las lenguas contemporáneas. And there are some places in later Hebrew grammar where the plural is like underlining something for emphasis. Y dentro de esta referencia es que encontramos algunas que están otra vez sobreenfatizando y poniéndolo, lo usan como énfasis esta pluralidad en su nombre personal. Now, the second theory comes from a Jewish commentator named Rashi. La segunda de las teorías viene de un comentario o de un comentarista que se llama Rashi. And he says it's God and the angelic council. Y este es el que hace la referencia de que, hablando del pronombre personal, es de que está hablando acerca de Dios y su corte celestial. Está aquí. Now you can see those things on the screen. We have 1 Kings 22, Job 1 and 2, and Isaiah 6. Estas referencias bíblicas son las que acaba de mencionar. Aquí están en la pantalla. La estoy poniendo aquí para que lo vean. Now, these are places where you see this heavenly council. Y es donde ven esta corte o consejo celestial que potencialmente es parte de la segunda teoría. Now, many other commentators, particularly Christian commentators, have seen this as a preliminary way of referring to the Trinity. Algunos otros comentarios han visto esta referencia de este nombre personal Elohim en plural, conectándolo con la Trinidad. And if you're interested in this, I hope you will look at that special topic. I have tried to break all this out for you. Otra vez aquí se ve en la manita, porque este es un tema especial donde Dr. Bob amplía en este artículo el concepto de la Trinidad y ahí lo pueden ver. Dr. Bob, let me just put the link. I'm going to put the link of the same commentary in English for our English speakers on the chat. So I'm fixing to put it in here, guys, for you. Go ahead. And the reason Vidal is going to do that, brothers, is because I'm going to ask him to read several paragraphs tonight on some of these very technical issues. La razón por la cual estamos poniendo aquí en el chat el enlace del comentario en inglés es porque vamos a hacer lectura de varios de estos referencias del comentario. This is such important theology. I don't want to forget of something that I wrote that I think is important. So I'm going to ask Vidal to read a few more things tonight. I hope that doesn't upset you. La razón por la cual voy a leer algunos de esos párrafos, dice Dr. Bob, es porque la teología de Génesis es extremadamente importante, de tal manera que él no quiere tomar el riesgo de olvidar puntos, hacerlo de memoria, olvidar puntos que son cruciales, y por eso está refiriéndose a sus escritos del comentario. So you see on the page, if you'll drop down to the word man,
hombre in Spanish, that right there. This is a pretty lengthy deal, but it is very important. I'm showing the English version on the commentary, and you guys can do that as well. Dr. Bob está en esta sección. This is the man section right here, verse 26. Es el versículo 26 y es la sección del hombre. Now, the reason it's important is that sometime the word Adam refers to an individual, but many times it has the definite article and refers to the man or mankind. Cuando la palabra Adam, que la ven aquí, sola, se refiere al individuo. Pero cuando le agregan el artículo personal, es que habla de la humanidad. Yeah, I think, Vidal, the word hombre should be Adam, A-D-A-M, instead of N, the first line. Yeah, right here. Yeah, it's Adam, not Adam, Adam. Okay, yeah. Okay, so I'm going to let Vidal read this to you and think what he's saying. And I hope if you're interested, you'll look up the scripture text before you agree or disagree with my understanding. So, folks, again, I'm reading from this section. This is what I'm going to read right now in Spanish. So I just put the link on the chat so you guys can access that if you prefer and you want to follow in there. Esa es la palabra hebrea Adán, que es un juego obvio en el término hebreo para tierra, Adam. El término también puede implicar rojizo. Muchos eruditos creen que esto se refiere a que la humanidad está siendo formada de los terrones o barro rojo del valle del río Tigris o Éufrates. Solamente en esos capítulos iniciales de Génesis se usa ese término Adán como nombre propio. La Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, dice que usa la palabra antropos para traducir ese término, que es un término genérico que se refiere a los hombres o mujeres. Ahí están las referencias bíblicas de Génesis. El término hebreo más común para hombre o esposo es ish. Y es el término isha para la mujer o para esposa. Este punto de mi entendimiento teológico es muy difícil relacionar el relato bíblico de la creación de la pareja original con el resto, con los restos fósiles de varios tipos de Homo erectus, bípedos. Algunos de estos antiguos cementerios tienen enterrados artículos, lo cual aparentemente está conectado a una creencia en la vida después de la muerte. No me siento ofendido con la evolución entre las especies. Si esto es cierto, entonces Adán y Eva son humanos primitivos y el marco histórico de Génesis 1 al 11 debe expandirse radicalmente. Posiblemente Dios creó a Adán y a Eva en un periodo de tiempo mucho más tardío, ejemplo, creacionismo progresivo, y los hizo humanos modernos, Homo sapiens, así es. Y si así es, entonces su relación con la civilización mesopotámica demanda una creación especial un poco cerca de cuando la cultura comienza. Quiero hacer énfasis en que esto es solamente especulación a este punto del tiempo. Hay tanto que los modernos no sabemos acerca del pasado antiguo. De nuevo, una vez más, teológicamente, el quién y el por qué son cruciales, no tanto el cuándo y el cómo fueron las cosas sucedieron. Now, I hope you realize if you're reading the English, you will see that there's some difference between the English and Spanish. Cuando estamos comparando la traducción del español y esta es la sección en inglés, hay algunas diferencias en ello porque ha habido algunos cambios en que Dr. Bob ha añadido. I have re-edited this commentary and added to it, so we have not done a complete Spanish translation yet, but we are going to. Dr. Bob ha añadido cosas a la versión original que es en inglés y estamos trabajando en editar estas traducciones en español y ponerlas al corriente. Okay, Vidal, would you look at the English and please read that last paragraph where it says, when I wrote Genesis 1 through 11 in the English? Voy a traducir directo del inglés, así es que esta es la sección donde voy a empezar. A traducir y si pueden ahí seguirme por favor porque no está en español, es lo que acabo de mencionar. Yo escribí Génesis 1 al 11, el comentario en el 2001 y desde entonces he tenido he sido motivado llevado a través de dos desarrollos, lo cual es lo que le lleva a esta edición.
El número uno es, dice aquí, the mapping of human DNA. Está hablando acerca de lo que es el trazar o el ver la trayectoria del ADN, which shows an obvious relationship between all living cells, el cual nos está mostrando una relación obvia entre todas las células vivientes. El libro del biólogo cristiano, el cual me ha ayudado es, y aquí está mencionado el nombre de este recurso o de este biólogo cristiano, el cual le ha ayudado, dice, yo no soy un científico, dice Dr. Bob, pero yo soy una persona que no estoy, aquí está poniendo el no, yo no estoy en contra o no tengo problema con la ciencia tampoco. Entonces, no soy científico, pero tampoco tengo problema con la ciencia. Yo simplemente recuerdo lo bendecido que fui o que hemos sido o que he sido con el libro de este autor, Bernard Rams, y aquí del nombre del libro. Entonces es lo que le ha ayudado a otra vez a navegar esto y llegar a la conclusión de que no está en guerra con la ciencia. Número dos, I am committed to the hermeneutical principle that an ancient text or any text must be interpreted. Okay, mi compromiso es con el principio hermenéutico de lo que viene siendo un texto de antaño o antiguo o de cualquier texto, el cual debe de ser interpretado a la luz de la intención original del autor. Y termina diciendo, y ahí es donde entra la cuestión de cómo los destinatarios originales, cómo es que ellos entendieron el mensaje de ese autor. Con esto en mente, aquí es donde hace referencia a este autor, John H. Walton. Él ha escrito varios libros en los cuales él lo que hace, trata de relacionar el Génesis con el día, con su propio día o su contexto. Es lo que hizo ese señor con esos libros. Y esto lo que nos ha ayudado, dice él, es que ha probado una experiencia donde nos ha abierto o me ha abierto los ojos de tal manera que sus escritos, ¿sí? En mi opinión, está dando la opinión Dr. Bob de este señor, ¿sí? Ha traído un cierto tipo de apaciguar, de tranquilizar las preguntas con respecto a la edad de la Tierra y también la pregunta del proceso de evolución. Y aquí es donde termina diciendo la cuestión del origen del hombre y esto es lo que ha ayudado esos recursos con las preguntas de cómo es que Génesis relata la descripción o los acontecimientos de las otras cosmologías que hablamos, las mesopotámicas, las egipcias de ese tiempo. Y hace la expresión de wow, sorprendente. Estas son grandes preguntas de hoy en día. Así es que la invitación es que podamos ver estos libros. Now those books are listed in English. They're also some of them in Spanish. So I hope you will look at them if we have turned on your interest. Si de alguna manera tienen curiosidad de todo esto, el autor es Walton, John H. Walton, y esta es la lista de los libros de los cuales está haciendo referencia y algunos de ellos están en español. Así es que si desean, pueden buscar. Now, the next one is a really important theological issue. In our image, according to our likeness. Esta siguiente frase que ven aquí, que está en español, es la que sigue, que es extremadamente importante. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Now, this is the theological truth that human beings are a special creation to God, made for fellowship with Him. Ese es el principio bíblico teológico de que los seres humanos somos la corona de la creación, creados para tener una relación, para compañerismo con Dios. Now, nobody knows exactly what image and likeness means or refers to. Nadie realmente sabemos o sabe lo que significa con exactitud el concepto de imagen y semejanza. For the word image in Hebrew basically means to hew something into an image, used often of idols. Esta palabra imagen en el lenguaje hebreo es el concepto de tallar, cuando estás tallando o estás labrando algo, que lo estás creando a la imagen de algo. But I do not believe this refers to anything physical. En mi opinión, no creo que nada de esto, del tallar o del moldear, está hablando de lo físico. It refers to that part of human beings that are able to relate uniquely to God as no other animals on this planet can. Esta frase de imagen tiene que ver más que nada con esa habilidad, ese distintivo que tenemos
de relacionarnos con Dios, cosa que ninguna otra, ningún otro miembro o componente de la creación puede hacer. So I think they are synonyms. Por lo tanto, esta cuestión de semejanza y de imagen son sinónimos. It basically shows what man could have been if they had not have rebelled. Simplemente está describiendo lo que el hombre pudo haber sido si nunca nos hubiéramos rebelado. And it also shows what we will be through Jesus Christ. Y lo que eventualmente un día llegaremos a ser a través de Jesucristo. Jesus becoming a man and remaining a man says something astonishing about human beings. El hecho de que Cristo no solamente nació, pero se mantuvo o caminó como hombre, eso definitivamente tiene que impactar el concepto de lo que es ser un ser humano. Now the next little phrase, let them rule. Esta siguiente frase que habla del señoreo o de señorear. It's a very strong Hebrew verb. It means to trample down with one's feet. Es literalmente, aquí está, el aplastar. Con el pie, aplastar algo. As you can see from the notes, it's used of mankind's domination over nature, particularly in Psalm 8, 5 through 8. Salmo 5, 8 es la referencia donde el término habla de esta fuerte énfasis, un énfasis fuerte del dominio de la humanidad sobre la naturaleza. Now, the Hebrew words rule, the verbs rule and subdue, both have the same etymology. Estos términos hebreos, que es el idioma original del señoreo y el sojuzgar, su etimología es básicamente la misma. Y aquí están los ejemplos. Yeah, they mean to trample on or to tread upon. Otra vez, es el concepto de caminar sobre, de aplastar con el pie. Humans were given control over nature. Es aquí donde entendemos que la humanidad tiene o le fue dado la habilidad de dominar la creación. But it was for them to rule in God's character and not in their own. Este dominio o esta manera de subordinar debió de haber sido a través de el carácter, con la intención con la que Dios hace las cosas, no una intención propia. A fallen man has certainly abused this domination of nature. Y trágicamente lo sabemos de que el hombre ha abusado este dominio, este sojuzgar de la naturaleza. As fallen man has misused his domination of women. Es lo mismo que sucede con respecto al dominio del cual trágicamente ha habido sobre la mujer. And we'll see that in chapter 3. Eso lo veremos en el capítulo 3, donde vemos esta corrupción de este privilegio que el hombre tuvo. But I want to remind you, in Genesis chapter 1 and 2, there is an equality and a mutuality between male and female, and only this dominance comes after the fall. Quiero recordarles que en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis encontramos una equidad, encontramos una igualdad entre varón y dama. Y es hasta el capítulo 3 donde entra este concepto de un dominio, de un abuso, de sojuzgar, donde trágicamente empieza la consecuencia del pecado. I think Jesus Christ's ministry has freed Christian women from this domination. Mi entendimiento es de que el ministerio de Cristo, su vida en la tierra, ha liberado a la mujer de este yugo del cual estamos describiendo. Now, people always say to me, where do you get that in the Bible? I hope you will look at the special topic about women in the Bible and view what we did for the Mexican Baptist Convention earlier on 2 Timothy 2. La gente me pregunta, ¿de dónde sacas esto en cuestión de que la vida de Cristo produce o ha traído la libertad para la mujer de este dominio o este abuso? Y aquí es donde entramos en el tema especial de las mujeres en la Biblia, así es que les invito a que visiten esto y de que vean el video que hemos compartido que se hizo anteriormente Dr. Bob con respecto del papel de la mujer en la Biblia que hicimos. Hay un video para ello. Now verse 27 is a summary statement. El versículo 27 está haciendo un resumen.
It's that special word, bara, only used of God. God created males and females. El punto de aquí es esta palabra en hebreo del bara, que se dice que tiene que ver de la habilidad única que Dios tiene de crear las cosas. En este caso, varón y dama lo creó. And notice that it said both men and women, plural, are in his image. Y en este caso habla acerca de hombre y mujer, que los dos, ambos fueron creados a la imagen de Dios. And one more thing that's so unusual. Remember earlier it said, let us make man in our image, but in verse 27 it says, in his own image, singular. Hay una característica un poquito única o un distintivo que hemos hablado, iniciamos esta tarde, hablando de la pluralidad, donde hacía referencia de hagamos al hombre. En este caso, cuando habla acerca de la semejanza a Dios, es en singular, que fue creado a mi semejanza o a la semejanza de Dios en singular. This is the mystery of God being one and three. Este es el misterio que hablamos de la Trinidad, donde hablamos acerca de un Dios, tres personas, un solo Dios. Now notice in verse 27, he's going to make male and female. Aquí es donde entramos en esta frase de varón y hembra los creó. I want to say to you that this again is part of God dividing. He divided things so that they are going to reproduce of themselves. Esto es parte del proceso de cómo Dios llevó a cabo la creación en cuestión de dividir las cosas con el propósito de reproducción. And just what I want to say, human sexuality is God's idea and is a holy and wonderful thing. Y aquí es donde quiero recordarnos unos a otros que la sexualidad fue idea de Dios y que es un regalo y es algo especial delante del Señor. God created male and female, and God's going to command us to be fruitful and multiply. Dios creó varón y hembra, y es un mandato que nos reproduzcamos, no que tengamos gatitos o perritos. It's the only command that we ever kept. Es el único mandato que hemos mantenido. Although, Dr. Bob, people don't want to have kids today, so I don't know if we are keeping it. But anyways. No. And look at that special topic, human sexuality. I hope you'll look at that, because I think evil has turned something good into something evil. Trágicamente, otra vez, por la caída del hombre, la maldad ha tomado lo que es bueno, lo que fue dado dentro de este concepto de bondad o de algo bueno, y lo ha distorsionado y obviamente ha creado, está corrupto. Y estamos hablando de la sexualidad. Por eso es que aquí está el tema especial, la manita, ahí lo ven, si le aplano, se va a abrir el artículo. Si quieren conocer un poquito más, ahí está la referencia para el artículo de Dr. Bob en eso. And I hope you'll look at this celibacy in marriage, because I believe the Roman Catholic Church has taken the norm and turned it into the 1 Corinthians 7 exception. Este artículo especial del celibato y matrimonio, me encantaría que lo vieran también en este contexto, porque trágicamente la Iglesia Católica Romana ha tomado lo que es la norma y lo ha hecho la excepción, basado en 1 Corintios capítulo 7, hablando de abstenerse. Now if you'll drop down with me to verse 28. Versículo 28. Notice that the verbs again, subdue and rule. Una vez más, aparecen estos verbos de sojuzgar y señorear. Now, these words in Hebrew must be determined in light of their context, because sometimes they can be negative and sometimes they can be positive. Es el contexto, aquí está abajo, es lo que determina, el contexto es lo que determina si estas palabras en el idioma original en hebreo son positivas o negativas. La connotación es positiva o negativa, quien lo determina es el contexto. These two words only became negative after the fall. Estas palabras solamente se convirtieron negativas después de la caída del hombre. Now notice verse 29. Versículo 29. Again, God is dividing things. He's going to divide the plant kingdom into three different kinds. Una vez más, Dios dividiendo las cosas. Y en este caso, el reino vegetal, no vegetal, si es vegetal. Las plantas, sí, el reino vegetal lo va a dividir con el propósito de reproducción, tres grupos. All life on this planet
is dependent on photosynthesis. Toda la vida en este planeta depende de la fotosíntesis. I think that may be surprising to you, but remember when the asteroid hit the Earth and killed all the dinosaurs, it was because all the plants died, and they died from malnutrition. Acuérdense que cuando el asteroide chocó o golpeó el planeta, la Tierra, la muerte de esos dinosaurios, porque otra vez, el impacto o el efecto que causó es que va a matar toda la cuestión de la vida vegetal y esos animales murieron de malnutrición. Now please look at that last paragraph of verse 29. El último párrafo aquí en el versículo 29. I think about this a lot. I wish I had more information about this. Pienso mucho con respecto a esto que está aquí en este párrafo y me encantaría tener más información. It is very possible that these opening chapters of Genesis relate exclusively to the Garden of Eden as a protected later creation of God. Hay una posibilidad muy grande de que estas descripciones que estamos viendo en Génesis se relacionan solamente en o con el huerto del Edén, con el propósito de describir un lugar protegido por Dios. I think it's obvious from the fossil record that there has been death and carnivorous animals from many, many, many years past. Es obvio, y aquí vemos la descripción, es obvio que la muerte y los fósiles que han sido encontrados se relacionan a etapas prehistóricas de la muerte de estos carnívoros. Entonces, todo esto nos habla acerca de esta vida de antaño. I usually mention this Cambrian later because this is where the fossils that have skeletons have been preserved for us, and it's 500,000 years old. Esta época o etapa que le llaman Cámbrica es donde estos fósiles presentan su esqueleto, lo cual data de 500,000 años hacia atrás. Now, I'm a little nervous about making some of these dates for you because I know that modern dating methods are somewhat inaccurate after 45,000 years. Después de 45,000 años, yo sé que para mí es un poquito difícil dar fechas específicas porque la metodología de poder decir específicamente los tiempos y las edades varían y muchas de ellas no son confiables. Carbon dating, argon dating, thermoluminescence all have problems for these very old dates. Otra vez, con respecto a poner fechas específicas en estos descubrimientos arqueológicos, las metodologías con las cuales se hacen son metodologías que tienen problemas en sí mismo para poder dar esta información con exactitud. I think that many of the dating methods of modern science will be overturned by later scientific discovery. Mi convicción es de que la información que nos ha dado los métodos, otra vez, interpretativos o los métodos científicos para sacar estas fechas eventualmente van a ser cambiados o transformados por nuevos descubrimientos de nuevas metodologías de cómo determinar la fecha de estos fósiles o de estos descubrimientos arqueológicos. Now, verse 31 is an absolute crucial theological statement. Ese es uno de los pasajes o de las frases más trascendentales o cruciales dentro de la teología bíblica, el versículo 31. Now, God has said earlier after he created, he said it was good. But now he says when everything is created, he says it is very good. A través de la narrativa de la creación, Dios había dicho en múltiples ocasiones que era bueno, que era bueno, que era bueno. Finalmente, cuando llegamos a la conclusión, después de que ha terminado la creación, él afirma y dice, era o fue muy bueno. There is no evil in God's original creation. El punto es de que no hay maldad en la creación original de Dios. But there is freedom. Pero había o hubo o existe libertad. And that's going to be abused both in the angelic realm and in the human realm. Y esa libertad va a ser abusada en los dos
ámbitos o esferas, tanto en la espiritual como en la humana o física. God paid a very high price for there to be freedom in his creatures. Dios pagó un precio muy alto al darles o al proveer la libertad a su creación, a sus criaturas. But he wants humans made in his image to choose to love him and follow him. Pero es el mismo Dios el cual él encuentra beneplácito cuando su creación, cuando los humanos, por voluntad propia, escogemos amarlo a él. Okay, let's go to chapter 2, verse 1. Capítulo 2, versículo 1. Now really, chapter 2, verse 1 through verse 3 really should go with chapter 1. Si ustedes se fijan, está dentro del mismo comentario, porque estos versículos 1 al 3 del capítulo 2 deben de ser parte del capítulo 1. Now, in verse 1, where it says the heavens, I want to remind you, this refers to the atmosphere above this planet. Es aquí donde describe a lo que se refiere esta palabra, los cielos, que es la atmósfera que está arriba de la tierra. Now, if you want more information and detailed information, please look at the special topic on heaven. Una vez más, aquí está el tema especial donde ustedes, si la planan, va a abrirse el artículo de este tema con respecto al cielo, si quieren más información. Now notice the next little phrase, and the earth was complete and all their host. Esta frase que está aquí, fueron pues acabados y la tierra y todo el ejército de ellos. The earth has been fully prepared for a place for man and God to have fellowship. La tierra fue creada y preparada para que el hombre con la corona de su creación, perdón, Dios con la corona de su creación, que es el hombre, pudieran vivir o tener compañerismo. Now the word host here, I do not believe refers to the angels at all. Esta palabra ejército no creo que se refiere a la cuestión de ángeles. Now, I think it refers that every different area of creation is populated by that which God desires. Yo creo que lo que significa con respecto a ejército es que toda área de la creación ha sido inundada o formada con aquello que Dios desea encontrar en ella. Now, this is a good example to show you how Hebrew words must be defined by context and not by a dictionary or lexicon. Este es uno de los ejemplos dentro de la interpretación de la Biblia, que estas palabras en hebreo, en el idioma original, deben de ser definidas por su contexto, no por un diccionario. Now, this word host, when used in a Babylonian context, can refer to the astral deities, the constellations. Si esta palabra ejército, si la usan en un contexto de esta idolatría mesopotámica, si va a referirse a las huestes o a las luces celestiales, como el sol, la luna, las cosas que ellos adoraban. Now, when used in a context of Israel, host refers to God's angelic army. En el contexto de la cultura israelita, a diferencia de la mesopotámica, se refiere a la cuestión de un ejército angelical de Yahvé. And again, if you want to see more detailed information, please look at the special topic, The Angel of the Lord. Y otra vez, aquí encontramos una vez más el tema especial. En la traducción sería el ángel del Señor, pero es otra vez, es el ejército del Señor. Now, in verse 2, it says God completed his work on the seventh day. En el versículo 2 habla y dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Now, this is anthropomorphic language. Eso es lo que llamamos el lenguaje antropomórfico. We're speaking about God as if he was a human person. Y es donde empezamos a describir a Dios como si tuviera o fuese un humano. When we're going to say that God rested, we are certainly not saying that God was tired or that God quit being active in creation. Cuando la Biblia hace referencia de que Dios descansó, no estamos implicando que él se cansó, físicamente se cansó, o que dejó de estar activo en la creación. Now the word rest is basically the Hebrew word Sabbath. Esta palabra de descanso implica o se refiere a la cuestión de día de reposo.
It is not the cessation of God's work. It's an affirmation of the completeness of God's work. Esta palabra reposo o día de reposo no se refiere a que Dios terminó o concluyó. Está hablando simplemente, no se refiere a descanso, se refiere a que Dios ha terminado el proceso de su creación. Now, I don't think this is in the Spanish section, but I want to make a couple of statements about rest. Rest implies a prepared place, a divinely prepared place. Esta palabra de descanso se está refiriendo a un lugar celestial preparado. A place of security. Es un lugar de seguridad. Care. De cuidado. Orderliness. De orden. And productivity. Y de productividad. The earth is functioning as a place for man to live and God to meet with him. Una vez más, la tierra fue creada o existe para que el hombre se encuentre con Dios y tenga una relación con él. Now you say, well, Bob, this fellowship between God and man is not clearly stated in this text. Y algunos me pueden decir, hey, este concepto de compañerismo o de relación entre Dios y el hombre no está claramente o exactamente descrito en este pasaje. I would agree with that. It is not specifically mentioned, but it is implied, particularly when we come to Genesis 3:8. Y estaría de acuerdo con esa afirmación, es que simplemente está implicado, sobre todo cuando llegamos al capítulo 3, versículo 18. Now notice where it says the seventh day. Cuando llegamos a la frase del día séptimo. Now, creation days 1 through 6 all begin with the evening. Los días de la creación del 1 al 6 todos iniciaron con la noche. But the morning of the seventh day is never mentioned. Pero en el séptimo día, la mañana nunca es mencionada en el séptimo día. Now, Psalm 95, 7 through 11, and Hebrews 3 implies that the day of God's rest is still open. Esto se refiere, la referencia son Salmos 95, 7 al 11, y Hebreos 3, 7 al 4, 11. Esta cuestión de cómo, a lo que acabamos de decir, de que en el séptimo día no se menciona la mañana, la implicación con estas referencias bíblicas es que el día de reposo, el día del Señor, está todavía vigente o está todavía abierto. Now, if you want to see the specific way that Psalms 95 is interpreted by the author of Hebrews, please look at my notes on Hebrews 3 and 4 online. Una vez más, si quieren ver la referencia teológica o con respecto a lo que estamos mencionando, vayan al comentario de Dr. Bob para que vean la explicación que él hace de este en el libro de Hebreos, capítulo 3, y cómo usa o cómo conecta con el libro de los Salmos, el capítulo 95. Now look at verse 3, where it says, then God blessed the seventh day and sanctified it. En el versículo 3 dice, bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Now this word sanctifies means to set something apart for God's unique use. Esta palabra santificar significa algo que es apartado específicamente para el uso de Dios. God wants to establish a special regular time of worship and fellowship. Dios dijo o Dios desea desde un principio establecer un día en el cual sea apartado y de una manera regular para que la adoración del hombre en la cual tuviera comunión con él. Now this does not imply that all days do not belong to God, but it's a way of showing that by Hebrew idiom. Esto no implica que el resto de los días no pertenezcan al Señor. Es simplemente la manera en la cual usa modismos hebreos para ilustrar otra vez la comunión con Dios, la adoración a Dios. 1 in 7 shows God's ownership of all days, just like the tithe shows God's ownership of all monies. El principio del diezmo, del cual el ofrenda del 10% es un principio que nos muestra que Dios es dueño del 100% de nuestro ingreso. El diezmo ilustra que Dios está en control de todo. Es lo mismo que pasa con este séptimo día. El séptimo día, día de reposo, día del Señor, simplemente está ilustrando que Dios es dueño de los 7 días de la semana.
Now, the last paragraph of this note basically asserts that we have lost the origin of the seven-day week. Esta última frase habla acerca de cómo hemos perdido, este último párrafo, mejor dicho, de que hemos perdido el significado de estos días, de esta experiencia de los días de la semana. Now in Babylon, there is a 10-day period and a 7-day period, but we just do not know when 7-day cycle originated. En la cultura babilónica existen semanas que son 10 días, semanas que son de 7 días, y simplemente no sabemos cuándo se origina este concepto de 7 días en una semana. Now notice the next word there. It says God made. Esta siguiente frase es la que se refiere a que Dios hizo o ha hecho. This is another word showing that God is continuing to create. Es el concepto de que Dios continúa creando o está haciendo todavía. And he is creating things that are able to reproduce and adapt themselves. Y otra vez, lo que está haciendo es que está, ha creado o está haciendo cosas que siguen multiplicándose, que siguen fructificando, que es parte de lo que Dios diseñó. This very act of reproduction, both in plants and animals, causes variation to local circumstances and events. Este concepto de reproducción, de transformación, de multiplicación, constantemente está creando esta experiencia de cambios en el contexto, por otra vez, por la reproducción y la transformación de cosas. Okay, let's go to chapter 2, verse 4, beginning the next section of Genesis, please. Me voy a ir otra vez al índice porque vamos a ir al capítulo 2, el cual inicia en el versículo 4. Let me put the English version in there, Dr. Bob. So okay. 2:4, I'm going to put the link on the chat for you guys if you want to do that. Voy a poner el de inglés, es el enlace del comentario. There is the English version of that, okay, guys? So that's okay. That's where we're going. Now, number A under background, right there. En el trasfondo, la letra A. I do not agree with this JEDP theory of the five books of Moses. Yo no estoy de acuerdo con esta descripción de la J, la E, la D y la P con respecto a los libros de Moisés. Now, I have done an extensive academic paper on that, and you can see my special topic if you're really interested in that subject. Lo que yo he hecho es que he escrito un documento, es un documento bastante extenso y profundo con respecto a por qué no estoy de acuerdo con la teoría de esta crítica textual de los libros del Pentateuco, de J, E, D y P, que están ahí. Y aquí está el enlace, si acaso quieren ver la razón por qué no creo en esto. Okay, to save time, I'm going to ask Vidal to read number B for me. Para poder ahorrarnos tiempo, voy a leer la letra B. The English one, Vidal. You got to read the English one. Yeah, I know. Let me see. Let's just... That's the Spanish. Yeah. Let me go. Okay, lo voy a leer del de inglés otra vez porque el de español no está completo. Okay, voy a leer la letra B. Aquí estamos en la B. Génesis 2, 4 al 25 es una expansión teológica específica de Génesis 1, 1 al 2, 3. No es más. Estos pasajes del 2, 4, 25 es una expansión teológica específica del pasaje previo del 1, 1 al 2, 3. Este es una técnica común de la literatura hebrea, la manera en que está estructurado, y dice que este capítulo 2 lo que hace es que va a establecer, va a sentar la plataforma teológica para el capítulo 3. Entonces, este capítulo 2 está sentando la plataforma para el capítulo 3. Como quiera, otra vez, regresando al autor John Walton, en su libro The Lost World of Adam and Eve, el libro El Mundo Perdido de Adán y de Eva, él afirma que los acontecimientos de la creación biológica del hombre y la mujer en Génesis 1, 26 al 28,
posiblemente pueden ser diferentes a la narrativa que da, otra vez, la creación del hombre y la mujer en Génesis 2:24. Entonces, lo que encontramos es que aparentemente lo que está diciendo es que son dos diferentes narrativas de la creación del hombre y la mujer, Génesis 2:4-25 y Génesis 1:26-28, de acuerdo a este autor. Él piensa, John H. Walton, él piensa que esto está relacionándose no necesariamente a individuos. En otras palabras, que estas narrativas no están hablando de individuos, de Adán y de Eva, sino que está hablando de la humanidad en sí. En lugar de decir que eran solamente dos personas, un hombre y una mujer, está hablando o refiriéndose a toda la raza humana. Y otra vez, aquí están algunas referencias de lo que este señor escribe, su libro, de dónde saca esto. Y esto es donde dice que potencialmente esta descripción de él o lo que está definiendo se apoya a través de, y otra vez aquí encontramos referencias internas, Génesis 1, versículo 2, la segunda parte, la parte B, donde habla del nombre de Adán y donde el uso del nombre cuando está solo o cuando tiene el artículo definido de él. En este caso, cuando habla de la persona o habla de el hombre o los hombres en sí. En Génesis 2:23-24, obviamente, la humanidad, está hablando de la humanidad, no solamente de un par original, de dos good. Solamente originalmente. That's good. You can stop there, Bidel. Thank you very much. Let's go to the note at 2:4. Okay, capítulo 2, versículo 4. Nos vamos a mover ahí. Now, literally, this is in Hebrew, these are the generations of. En hebreo, esta palabra se refiere, estas son las generaciones de. This seems to be the original author's way of outlining his own book by individuals. Aparentemente, esta es la manera en que el autor original está bosquejando su propio libro a través de estos individuos. Now, it's interesting that those that are of the Messianic line have far more written about them than those that are not. Es interesante que aquellos personajes o individuos en la narrativa que vienen de un linaje mesiánico, su descripción es más detallada que los que no tienen relación con un linaje mesiánico. Now, I don't think this is in the Spanish version, but I would like to look at the English just a minute at chapter 2, verse 4. Yes, you see that little paragraph in Genesis, the passing of time is related in several ways. Esta frase no está en la traducción en español, por eso lo estamos viendo en inglés, pero dice en el libro de Génesis, la cuestión del proceso o el paso del tiempo se relaciona de diferentes maneras. Time is only an aspect of physical creation. El tiempo es solamente un aspecto de la creación física. And in Genesis, it is expressed in many different phrases. En el libro de Génesis, esta cuestión del tiempo se presenta o se introduce de diferentes maneras o diferentes frases. This is why we can't be so dogmatic about the Hebrew use of the word day or yom. Es por eso que no podemos ser dogmáticos o herméticos con respecto al uso de esta frase en hebreo de la palabra yom, que es la palabra día. Bidal, would you do that 1 through 6 and that little sentence or so after it? Esta lista que está aquí otra vez no está en español, así es que tengo que traducirla de aquí, de lo que estamos hablando, y habla acerca de lo que es la noche, la mañana, el primer día. Los ciclos de lunares o de la luna son aproximadamente 28 días. Los cambios de las estaciones, seasons, serían las estaciones. Otra vez, esta tiene que ver que en las culturas circunvecinas mesopotámicas, las cosmologías egipcias solamente tienen dos, ¿sí? Lo que viene siendo la temporada, la estación de sequía y la temporada de lluvia. Número 4 habla de los ciclos del año,
o anuales, y esos tienen que ver con los años de la persona, de la vida de la persona. Las generaciones de, habla acerca en el autor de Génesis, divide su presentación otra vez desde el principio de la humanidad y, en este caso de Israel, en las 10 generaciones. El término 40 nos está hablando o denota un periodo muy largo de tiempo. Algunas veces nos habla de días y en algunas ocasiones inclusive años. I'm done with the list, and you want me to go to the paragraph? Yes, just those two sentences, please. Okay. Time is only an aspect of time, of this time, space, creation. Okay, es lo que dijo hace rato. En cuestión del tiempo es solamente un aspecto de la manera en que Dios describe el espacio, el tiempo dentro de su creación, dentro del componente de la creación. Los humanos somos o son parte del pasado, del presente y de un pasado, presente y pasado, presente y futuro continuo, ¿sí? Pero aquí está el punto, pero Dios no. O sea, Dios no está limitado a esta cuestión de presente, pasado y futuro. Dice, Dios vive en un presente eterno, de una manera eterna, para él es eternalidad. El tiempo se está moviendo hacia una conclusión con propósito. Por lo tanto, there is just so much time. En otras palabras, como estamos moviendo hacia un propósito, una conclusión, es por eso que nuestro tiempo está limitado. God is in control of history. Es Dios el que está en control de todas las cosas. History has a purpose and history will have a close. La historia tiene un propósito y eventualmente llegará a su conclusión o a ese propósito. Now, this is a good place for us to stop and take our 10-minute break, and because we're going to be at chapter 2, verse 4, the first time Yahweh and Elohim are used together. Aquí vamos a tomar un paréntesis. Dr. Bob necesita agarrar un poquito de aire, y lo que vamos a hacer es concluir. Aquí es donde empezamos a ver estos nombres personales, si lo están viendo acá abajo. Bueno, mejor me regreso al de español. Donde vamos a entrar a la sección donde habla acerca de los nombres personales de Dios y donde vamos a ver estos nombres personales de Elohim y los vamos a combinar. Okay. Una vez más, quiero recordarles acerca de sus preguntas. No sé si haya algunas ahí, Pastor Turcot, si has visto o sí. Tienes algunas ahí. Sí, entonces, aquí tengo ya tres. Perfecto. Ayúdame ahorita que regrese Dr. Bob. No sé si vaya a querer él tocar alguna de ellas en un momento. Sé que hay algunas manos levantadas. I see some hands that were raised on the chat. And again, folks, I'm going to ask you, if you don't mind, type in your question and we'll get to them. I promise you, we'll get to your question as you type those questions on the chat. Hermano Turcot, entonces sí tienes algunas preguntas, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí, así es. Ok, sí. Perfecto. Entonces, si me ayudas a seleccionarlas, hermano, y ahorita, dime, yo no voy a alcanzar a buscarlas porque es mucho lo que está en el chat. Ya no, las tengo listas. No voy a tardar mucho. Dime alguna de ellas para irlas traduciendo yo aquí. Ok, la primera. De las tres teorías de hagamos al hombre, ¿cuál es la más bíblica? Esa es una muy buena pregunta. Ok, entonces. Ok. Cuando acabas de traducir, me avisas y te digo la que sigue. Dime, ya acabé. Ok, la que sigue es el creer en una tierra vieja. ¿No corremos peligro en creer en la evolución? Ok. Siguiente pregunta, si el propósito de Génesis es el quién y el cómo, ¿por qué tardamos tanto tiempo en especular sobre ello? Repito, si el propósito de Génesis es el quién y el cómo, ¿por qué tardamos tanto tiempo especulando sobre ello?
Creo que la pregunta está un poquito, y probablemente aquí es donde la traducción, y pido disculpas, ¿verdad? Por eso, por la traducción, porque estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con la traducción en eso, pero yo pienso que yo no he traducido bien esta parte, pero hay cuatro preguntas, cuatro palabras. Folks, I'm gonna translate in just a second to English. So let me just make there's a little bit of confusion on the question. So I'm going to try to clarify the question so we can get the right answer. Okay, so hang on just a second for me. Hermanos, pastor, hay cuatro frases que Dr. Bob está usando y que los comentarios los tiene ahí, que él usa intercambiable. Y si quieren pensar en términos de estas cuatro frases o palabras en pares, así, dos y dos, no sé si quieren apuntar esto. Pero aquí está el punto, y aquí es donde está la pregunta, pastor, que estás haciendo, porque lo que está haciendo en la pregunta el hermano o la hermana está haciendo esto. Está básicamente agarrando una de aquí y una de acá y la está mezclando. Entonces, me interesa que la pregunta se haga o estas dos juntas. Y aquí está el punto. Lo que está diciendo Dr. Bob es de que el énfasis de Génesis no es en el cuándo y en el cómo. Hablando de la creación, ¿sí? Génesis no se enfoca en cuándo sucedió y en cómo sucedió la creación. Génesis se enfoca en quién lo hizo y por qué lo hizo. ¿Sí? No sé si estuvo claro eso. ¿Sí? Sí, entonces tal vez, ¿quién? En el quién es en donde se enfoca Génesis. En el quién y el por qué. Y el por qué. Tal vez el que preguntó, preguntaba, tal vez no puso por qué, puso cómo, en lugar de por qué. El cómo sería en el otro grupo. El cómo sería en el énfasis equivocado, porque Génesis no se va a enfocar en el cómo y en el cuándo. Entonces, el cómo y el cuándo son las dos que no. Lo que queremos es quién lo hizo y por qué lo hizo. La creación. ¿Quién hizo la creación y por qué lo hizo? En lugar de tratar de preguntarnos cómo lo hizo y cuándo lo hizo. Ok, el pastor que nos está escuchando, si es así tu pregunta, el quién y el por qué, únicamente avísanos para que le cambiemos nada más el cómo y la podamos estipular nuevamente. Sí, hermano, sí. Ahí Sí, está el pastor Paco Ruiz. Adelante, Paco. Sí, Paco. De hecho, me equivoqué en la pregunta, hermano. Lo que yo quería preguntar es si el propósito de Génesis es el quién y el por qué, mi pregunta sería, a veces tardamos en general, ¿no? No solo ahorita en la clase, sino en general, tardamos mucho tiempo tratando de averiguar el cuándo. Entonces, mi pregunta es, si ese no es el propósito, ¿por qué dedicar tanto tiempo a eso? So, Dr. Bob, just a brief parenthesis. We're talking about the phrase that you repeatedly use throughout your commentaries on the, it's not about the when and the how, but is on the who and the why. And the question that is being asked is basically if or since is the who and the how. I'm sorry, the who and the why. Why is it that we focus so much on the when? And the how. Because we live in a Western scientific culture. We've been damaged by modern scientific theory. Okay, so it's biblically, it's just basically bad hermeneutics It's in a bad sense of hermeneutics. imposing. Okay, entonces la respuesta, hermanos, y espero que este juego de palabras no confunda a nadie, pero Paco, espero que haya sido clara la respuesta, pero básicamente la razón por la cual, si estamos de acuerdo que el énfasis está en el quién y en el por qué lo hizo, no tanto en el cuándo y el cómo. La pregunta es, ¿por qué nos enfatizamos en esas dos? Es porque como vivimos en una cultura moderna o posmoderna, donde la tecnología, la ciencia nos está llevando de la nariz, como luego decimos, y trágicamente imponemos esta perspectiva moderna en un libro o en un documento histórico que no fue creado con la con los con la con el entendimiento de que tenemos hoy en día. Entonces estamos imponiendo preguntas que el autor no se hizo. Esa es la razón, esa es la respuesta. Yeah, and I see somebody had wrote in the bottom, it's Eastern literature and we're Western thinkers. Those are your words, Dr. Bob. es exactamente lo que ha estado diciendo Dr. Bob, de que esta es una literatura, en este caso, oriental, del Medio Oriente. Nosotros somos personas que pensamos
como occidentales. Entonces, hasta cierta manera, la discrepancia es inevitable, hasta cierta manera, pero no es justificable. No sé si está claro. Es inevitable que tratemos de imponer nuestra agenda, pero por eso estamos teniendo este tipo de conversaciones. And I want to remind them that the purpose of a good teacher is not to tell you what to believe, but to cause you to think and go back and look at scripture again. Una de las características de un buen maestro no es el decirte qué es lo que debes de creer, sino el estimular tu mente para que revises y cheques lo que tú de antemano crees y llegues a una conclusión basado en el estudio que estás haciendo de tus conclusiones. All of us are struggling with Genesis. Nobody is dogmatic. todos, y esta es la razón por qué no podemos ser dogmáticos, porque todos sin excepción batallamos con el libro de Génesis. Dr. Bob, I don't know if you want to just briefly look into two other questions, or you want to wait okay, until the end. Sure, we can. Okay, so here are the other two questions so far. Which of the three theories that you brought up at the beginning, I'm trying to remember the theories that you brought at the beginning. About remember let us, the three? Let us make yeah, man. The plurality, the let yeah. us. Which one of the which one of the three is the most biblical? I think the plural of majesty is a later grammatical feature, so I don't think that will work. But I think it could be the angelic council, but the New Testament revelation points toward the Trinity. Wow, that's a long answer. Let me try if I can do that, okay? La respuesta simplificada de la respuesta a esta pregunta, porque la pregunta tiene que ver con las tres teorías con respecto a la pluralidad del nombre de Elohim, de Dios. ¿Recuerdan eso? Hagamos al hombre. Había tres teorías. ¿Recuerdan eso? No recuerdo, espero que lo recuerde. Fue al principio. Otra vez, la respuesta tiene que ver con la contextualización, porque dijo Dr. Bob al principio que el trabajo de uno es investigar, es el trabajo de la hermenéutica, indagar, llevar la aplicación al resto de la Biblia y eventualmente a nuestro contexto y la conclusión que le está dando, y otra vez como una posibilidad, tiene que ver con respecto a la Trinidad. Yeah. De las tres teorías de la Trinidad. Remember that we have Elohim in verse 1:1, we have the Spirit in 1:2, and because of the New Testament, we know that Jesus was involved in the creation. La razón que le está llegando a esta conclusión, que la más bíblica o la más certera potencialmente es la Trinidad en esta pluralidad, es porque tenemos Elohim, el nombre personal de Dios en Génesis 1:1, tenemos al Espíritu de Dios en Génesis 1:2, y a través del Nuevo Testamento entendemos que la segunda persona en la Trinidad, que es Cristo, es el agente de la creación, que estuvo en la creación, que es la razón por qué las cosas son creadas. Well, it's time to start again, so let's hold that third question until we get to the end, okay? Today's lesson. Vamos a movernos, así es que esta tercera pregunta la contestamos al final, ¿ok? Regresamos a ella. All right. Now, I want to remind you, this is not Sunday school, and this is not a devotional book. quiero recordarles que este no es una clase de escuela dominical y que este no es un libro devocional, ¿ok? This is a seminary level technical understanding of Genesis. Esta es una experiencia o una clase a nivel de seminario con un contexto de técnico, con cosas técnicas que típicamente lo ven a nivel seminario. Based on what? ¿Basado en qué? Historical setting of the original author. El contexto histórico del autor original. Literary context. El contexto literario. The possible meanings of words to those people in that day. El significado de las palabras que tuvieron o que tuvo la palabra en el contexto del autor original, no en el nuestro. Grammatical features of ancient Hebrew expressed in the text. Los distintivos gramaticales del hebreo antiguo expresados en el pasaje. And maybe most important of all so far is genre. What kind of literature is this? Y número 5 es el género. ¿Qué tipo de literatura es esto? This is the big issue. What is the genre of Genesis 1 through 11? Dr. Bob está enfatizando que probablemente de las 5, el más importante, el crucial, es ¿qué tipo de literatura es Génesis? And then finally, parallel passages from the Bible itself. El número 6 de la lista son pasajes paralelos del mismo texto de la Biblia.
So I'm glad you're listening to me and enjoying it and having questions. But brothers and sisters, you must check the evidence I've put in the notes. Es un privilegio, es un placer tenerles esta noche y asumiendo que estamos disfrutando la enseñanza. Pero el punto de esto es que todos nos demos a la tarea a revisar, a profundizar las evidencias, lo que Dr. Bob ha documentado en sus comentarios. It's not fair to say I don't agree with you and you haven't checked my evidence yet. No es justo de que ustedes simplemente me digan no estoy de acuerdo con lo que está diciendo él si no han revisado las evidencias que estoy presentando. Now we're not looking for agreement, but we are looking for you. It's fair for you to say to me, where did you get that from the Bible? And that's what I'm trying to show you. Una vez más, aquí el punto no es que estemos de acuerdo en lo que se está presentando. Aquí el punto es de que nosotros, ustedes, nosotros la audiencia, le preguntemos a Dr. Bob, ¿de dónde sacaste eso en la Biblia? Esa es la meta. Now let's go back to chapter 2, verse 4, because this is the first time the combined name of Elohim Yahweh is used. Otra vez, capítulo 2, versículo 4, es extremadamente importante porque aquí es la primera vez que encontramos en la narrativa esta palabra de Elohim, aquí la he subrayado, que la vamos a encontrar combinada los dos nombres más comunes de Dios. Now, Yahweh, as you know, is the name for God as Savior and Covenant-Making God. Este es el nombre el cual ustedes y yo sabemos que es el nombre personal que se le da como Salvador y como el Dios de pactos. It is from the Hebrew verb to be. Este nombre de Elohim proviene del verbo ser o estar. Now, Vidal, it's not Elohim, it's Yahweh is from the Hebrew verb. Perdón, Yahvé, es lo que está aquí, lo que marqué ahorita. Now, if you look at that special topic down there, I've done an extensive job on Yahweh at number D. Todo lo que he descrito ahorita es esto que está aquí, es la número 2, pero aquí está otra vez el tema especial, los nombres de Dios, donde Dr. Bob expande en este artículo de los nombres personales de Dios. Now, Elohim is in that same special topic, number C. Dentro de estos nombres especiales, y voy a aplanarlo para que lo vean, I'm just going to go to it very quickly, Dr. Okay. Bob. Aquí están los nombres especiales o nombres personales, perdón, de Dios. En la letra A es El, en la letra B es Elyon, yeah. Y en la letra C es Elohim. And then number D is Yahweh. Y la letra D es Yahvé. Now, I have tried to show you how these different names refer to different characteristics of God, not different authors. El punto de esto, a través del artículo, en lo que está tratando de mostrarnos es que cada uno de estos nombres está hablando de las características únicas o distintas de Dios, no tanto de que estamos viendo diferentes autores, porque hay una teoría donde algunos dicen que son diferentes autores en el libro de Génesis por el cambio de los nombres personales. Now let's go back to chapter 2, verse 6. Regresemos aquí en el versículo, capítulo... Hang on just a second, Dr. Bob. Okay, number 6. It's not showing it. Let me refresh my page, see if that works. Okay, here we go. Okay, regresamos al comentario. The word I see in Spanish, it says vapor. In English, it has mist. Okay, esta es la palabra de el vapor. En el versículo 6, que viene siendo, la palabra mist viene siendo como la neblina. This is where I'm going to kind of show you how important these word studies are. Aquí es donde voy a tratar de modelar y demostrar la importancia de estudiar estas palabras, estas frases en el contexto de original de ellos. And we can't depend on the Spanish translation or the English translation. We've got to go back and see what the ancient Hebrew root meant. Aquí es donde no podemos limitarnos o depender de la explicación tanto en español o en inglés. Tenemos que regresar a lo que es esta expresión en el idioma original del hebreo. Now this word is only found here and in Job 36:27, only those two places. Job capítulo 37, Job 36:27. 36:27, 36:27 del libro de Job
Y esta referencia del 2:6 es de los únicos lugares en toda la Biblia donde encontramos esta cuestión de el vapor o la neblina. Now, all of these ancient Semitic languages are made up of three consonant roots. Hay tres consonantes en la raíz de estas palabras típicas de este lenguaje. So we try to find these three roots in earlier languages from Hebrew, like Sumerian and Akkadian. Dentro de estas palabras de esta cultura hebrea como Arcadians o Sumaria, tiene que ver donde vienen o donde tenemos que regresar a encontrar el significado a través de la raíz que están dando estos idiomas o estos lenguajes en ese contexto. The Akkadian root has two meanings. Y aquí es donde encontramos esta palabra en el, otra vez, Arcadia, que es en el contexto del hebreo, tiene dos significados. One is flood. Uno tiene que ver, y aquí está, inundación. The Garden of Eden may have been watered just like the Nile River basin is watered by an annual flood. Sí, el huerto del Edén potencialmente pudo haber sido otra vez inundado, como es el río Nilo, que a través de una, de la lluvia o de una acumulación fuerte de aguas es lo que hace que estos ríos funcionen. It can refer to a flow of underground water, like an artesian well bubbling up. Puede referir también al flujo número dos, al flujo de agua subterránea. Now the Arabic root, same three letters. Okay, dentro de lo que es ahora movernos, de lo que primero hablamos de esto que es el acadio, ahora lo que viene siendo la raíz, did you say Egyptian? No. No, this is Arabic. Eric, okay. Lo que viene siendo el árabe, ahora una referencia árabe. It means a fog. Significa otra vez lo que es una niebla muy fuerte. And this is where we get the word mist from in our English and Spanish translations. Y es donde encontramos esta cuestión del vapor dentro del inglés y el español. Now, for modern people, we would say it was watered by a heavy dew every morning is one possibility. La manera en que nosotros potencialmente lo traducimos hoy en día es la cuestión de una, es niebla, pero es como el rocío de la mañana que es muy denso, es el concepto, muy denso. Now again, it is quite possible, and from my understanding, this is true, that this description only refers to the Garden of Eden and not the whole earth. Otra vez, esto que estamos leyendo, hay una posibilidad muy grande de que esté hablando de las circunstancias únicas del huerto del Edén, no necesariamente de la creación o del mundo en su totalidad. Now, if you look down to number 7, where it says formed. Este número 7, versículo 7, habla de que Dios formó. There are several words used to describe how God created. Hay diferentes palabras que tienen que ver cómo es que Dios creó las cosas. Now this word is used for the molding of clay. Tiene que ver con el moldear del barro. Now remember in Genesis 1:26 it said God made man. Es aquí en Génesis capítulo 1 versículo 27 que recordamos que dice que Dios creó al hombre. In Genesis 1:27 it said God created bara man. Es donde dice este pasaje que él creó, esa es la palabra bara, donde la manera en que formó a Dios, al hombre. And here it says he formed like molding clay. Pero aquí está usando la palabra formó, que tiene que ver con, otra vez, con esta cuestión de moldear, cómo se moldea el barro. Doesn't this remind you of Isaiah, where God is described as the potter and we're described as the clay? ¿Recuerdan el pasaje de Isaías donde hace referencia que nosotros, que él es el alfarero y nosotros somos el barro? Now, from the New Testament, we know that it was Jesus, the pre-incarnate Jesus, that formed man out of the red clay. A través del Nuevo Testamento nos damos cuenta o recordamos que es Cristo el cual fue el agente de Dios en la creación. Now look at that next little phrase. Formed Esta man frase que sigue. From the dust of the ground. El hombre del polvo de la tierra, creado del polvo de la tierra. Now there's a play on the Hebrew roots here that we don't see in English or Spanish.
Otra vez, regresando a la raíz de estas palabras en su idioma original, la manera en que tiene un juego de palabras en su raíz no lo encontramos en las traducciones ni de inglés ni en español. Now, the word Adam can refer to an individual or can refer to all mankind. Otra vez, esta palabra Adán puede referirse a un individuo o puede referirse a toda la humanidad. Now, when it says he was made from the ground, the word for ground is Adamah. Sí, cuando habla acerca de que fue formado de la tierra, es la palabra Adama que está aquí. And many of us think that it is an additional word play on the Hebrew word for red. Algunos piensan que este es algo que está añadiendo a su otra vez a su forma original, que tiene que ver con esta palabra rojo. So here is the uniqueness of man. God formed him and breathed into him the bread of life, and that's unique to human beings. Uno de los distintivos, y es lo que está tratando de compartir aquí en la cuestión del hombre, es que lo formó, lo hizo y sopló en él y fue el ser un ser viviente. Now, the word dust has often been described as a way of referring to the frailty of man, like the word ish or isha. Si recuerdan que hablamos de la palabra isha para varón y mujer, esta palabra polvo está hablando acerca de la fragilidad de la humanidad. Now, this is the tension in the Bible between man made in the image of likeness of God, but man made of dust, frail. Aquí lo que crea es una tensión dialéctica entre el hecho de ser creados a la imagen y semejanza de Dios, pero a la misma vez fuimos creados siendo frágiles. And notice the next phrase where it says he breathed into him the breath of life. Observen que está hablando acerca otra vez de esta cuestión donde él sopló la vida, sopló en él. You might be surprised that this is not the Hebrew word ruah, which means wind, breath, or spirit. Les va a sorprender que esto, que está hablando del soplo que Dios le da al hombre, que lo hace ser un ser viviente, no es la misma palabra que se describe como ruah, que tiene que ver con viento, con, you said wind, and what else? Wind, breath, or spirit. Lo que es el Ruah can viento, el mean wind, espíritu breath, or o el spirit. hálito, no es lo But mismo. what this is saying is that there is a special creation by God of the human being. Todo lo que está diciendo es que hay algo especial que Dios ha puesto en el hombre. And notice that it says, and man became a living being. Y nos vemos aquí hasta abajo y esta frase de que él fue el hombre un ser viviente. Now, this is the Hebrew word nephesh. Esta es la palabra hebrea nefesh que ven aquí. It can refer to cattle and it can refer to man. It refers to any air-breathing animal on this planet. Esta palabra puede conectarse o referirse a todo animal creado que tiene la habilidad de respirar y puede referirse a ganado, como también puede referirse a hombre. Now, theologically, I would say that man does not have a soul. Man is a soul. Desde una perspectiva teológica, podemos afirmar que el hombre no tiene un alma. El hombre es un alma. I think people have looked up at that 1 Thessalonians 4 text and tried to make man a trinity like God is a trinity. Algunos hemos visto o algunos han visto 1 Tesalonicenses 4, 13 al 15 y hemos caído en el error de hacer al hombre como una trinidad, como Dios es una trinidad. Vidal, go down to 2:8, if you would, in the notes. Capítulo, Dr. Bob, just briefly, because I don't know if I explained this well, on the First Thessalonians 4, 13 through 15, making man like a Trinity, are you Yeah, speaking this is about? where it talks about body, soul, and spirit, That's but what I man thought. does not have body, soul, and spirit. Man is a unity, not three part. Okay, esta referencia de 1 Tesalonicenses que lo se ha usado para pensar en el hombre como una trinidad, de que tiene espíritu, alma y cuerpo, es de que el hombre no tiene tres diferentes componentes, es una unidad. El hombre es una unidad, no es que tenemos separados espíritu, alma y cuerpo. Okay, versículo 8. Notice we're going to talk about the word garden there. The word Okay, el garden. huerto.
Now, garden is a word that means an enclosed park. Eso tiene que ver con un parque, es lo que significa un parque cercado. Now, the Septuagint translates this with a Persian word paradise, but that is not what this is referring to. Muchos de ustedes recuerdan que la Septuaginta es la traducción del hebreo al griego, la Biblia del hebreo, el Antiguo Testamento traducido al griego, así se llama Septuaginta, y lo traduce basado en esta palabra persa como paraíso. And you saying that this is wrong, the translation of paradise? Is that what you yes, said? Yes, I think that is unfortunate. It means an enclosed garden, not a paradise. Okay, so lo que está diciendo es que realmente lo que eso significa de huerto no es tanto un paraíso, pero es un parque cercado. Esta traducción de la Septuaginta aparentemente no es correcta. Now, the reason I say that is the next little note here. Eden is not the name of the garden. Eden is the name of the place where God lives, and the garden is next to it. Todo esto lo está explicando porque la palabra Edén no es el nombre del huerto. Es el lugar donde Dios habita, y el huerto está a un lado de ese lugar donde Dios habita. Now, the Sumerian root of this word Eden can mean a fertile plain. Otra vez, aquí el término sumerio, estamos hablando de esta terminología de estas culturas de este tiempo, puede relacionarse el significado a un plano fértil. Now, nobody knows where the Garden of Eden was. Nadie sabe dónde estaba este huerto. There have been several possibilities. Ha habido diferentes posibilidades. I've given them in your notes. In the English text, I give you three possible locations. En la versión en inglés, hay tres posibles localidades con respecto a ello. Now, brothers, I hope you will forgive me. I want Vidal to read several long sections because I don't want to leave anything out. Aquí es donde pido una disculpa una vez más porque vamos a hacer una lectura de otro párrafo grande, porque aquí es donde Dr. Bob quiere asegurarse que estos principios teológicos son presentados. And Vidal is going to have to read from the English because this is not part of the Spanish yet. Vamos a tener que leer del inglés otra vez y traducirlo, así es que sean pacientes porque no ha sido añadido a la traducción en español. So am I looking at the same Eden section? Yeah, go to 2:8 in the English one and you'll see it. It's the paragraph that starts, "It is possible to see God's dwelling place." Okay. Yeah, right. Entonces, there. Estamos aquí en el Edén. Esta es la parte en inglés, pero voy a traducir esto. Y aquí vamos a iniciar en esta sección, ¿ok? Dice, es posible ver a Dios, ver el lugar donde Dios habita. La palabra dwelling es habita, ¿sí? Como el Edén. Y el huerto conectado a él. Entonces, él habita en el Edén, es el lugar donde Dios habita, y el huerto, garden, es huerto, que está conectado a un lado de él. Dice aquí que este lugar es donde fluyen las aguas, los ríos de este lugar divino, y es donde emana todo lo necesario para la humanidad. Y aquí está la referencia bíblica de Apocalipsis 22, 1 al 5. Es aquí en este lugar protegido, este lugar especial y protegido, que la humanidad creada a la imagen de Dios es posicionada o puesta, ¿sí? Para tener compañerismo, fellowship es compañerismo y servicio. Una vez más, hace referencia de este autor, John H. Walton. Aquí está el libro o la referencia que está hablando, donde habla de este libro del huerto del Edén, referencia a las páginas, otro libro que está aquí, las páginas de donde sacas la información. It is this genre, hablando del género, es en este género de interpretación, la interpretación de este tipo de género literario que nos permite o que me permite el postular, y aquí está la afirmación que está haciendo basado en esto y la cuestión del género, postular que este huerto del Edén es un lugar o es una localidad que aparece después de con Adán siendo un homo sapien, no necesariamente un primitivo, sería la palabra en español, primitivo, ¿sí? Bipedal humanoid, o sea que no estamos hablando del principio de la creación, pero que es algo que se presenta después de, y otra vez, aquí está la referencia,
de dónde viene esto, ¿ok? Específicamente, Génesis es la creación de la humanidad como una especie. La humanidad como una especie. Pero Génesis 2 es un evento especial posterior, donde Adán y Eva se convierten en los ocupantes, donde ellos van a ser posicionados en el huerto de Dios, y otra vez como algo especial dentro del huerto. Esta especulación es una posibilidad, o está tratando de, y aquí está lo que enlista, esta es la razón de esta explicación, de tomar la Biblia seriamente como la palabra de Dios y de relacionar el Antiguo Testamento o la narrativa de Génesis a su propio día. Y estas abreviaciones, si recuerdan, son las cosmologías, tanto mesopotámicas como egipcias en este tiempo. Número tres es el reconocer, acknowledge the insights from modern research, el reconocer las investigaciones modernas o las contribuciones, los pensamientos de las investigaciones modernas sin las ideas preconcebidas, atheistic, sin las ideas preconcebidas ateas del naturalismo o randomness. Es como, ¿qué es randomness? Tiene que ver con la cuestión de que no tiene propósito, que todo simplemente es cuestión de la suerte o del destino, ¿sí? En otras palabras, está hablando otra vez, sin Dios, sin propósito, temporal, un universo físico. En otras palabras, dijimos hace rato, dijo Dr. Bob, la historia tiene un propósito y eventualmente llegará a su final o a ese propósito. Como quiera, ¿sí? De la misma manera, los nombres de todos los ríos descritos en Génesis capítulo 2 no encajan con la geografía moderna. Y aquí hace la pregunta, how much of the earth was changed by the flood is uncertain. ¿Qué tanto de la tierra fue cambiado a raíz del diluvio? Es incierto, no lo sabemos, ¿sí? Las similitudes que encontramos en las narrativas bíblicas y de la Mesopotamia, ¿sí? Lo que narra la Biblia en esta cultura mesopotámica, esto hubiera creado una lógica para poner al huerto en Mesopotamia, pero, una vez más, esta afirmación es solamente especulación. Y otra vez, aquí están las referencias. Thank you, I know that's hard to do. About the tree of life, I want to say a couple of words and get Vidal to read this in English for me. Ok, nos vamos a mover ahora en lo que es la cuestión del árbol de la vida y de la ciencia y del mal. The tree of life is found in all ancient cultures. Esta narrativa o esta parte de la literatura del libro de la vida se encuentra en todas estas cosmologías mesopotámicas y egipcias a través de la historia. But the tree of the knowledge of good and evil is unique to the Bible. Pero esta sección del árbol de la ciencia del bien y el mal es única, es un distintivo de la narrativa bíblica. Now, in Genesis 3:3, you think there's just one tree, but in Genesis 3:22, it seems like there's two trees in the middle of the garden. Sí, en Génesis 3:3 implica que solamente había un árbol, pero a diferencia de que en el 3:22 de Génesis nos indica que hay dos árboles en medio del huerto. So I'm going to ask Vidal to read chapter 2, verse 9 in English, please. From the English. Okay, I think we have some already translated into Spanish, Dr. Bob. So let me read that first part into Spanish, and then I'll switch to the English version. Voy a leer lo que está en español, y después me voy a brincar al inglés para terminar la frase que no está completa. El árbol del conocimiento del bien y del mal no tiene paralelo en la literatura del antiguo cercano oriente. Es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que es único, es un distintivo de la literatura bíblica. Este árbol no era mágico, sino que parecía ofrecer a los humanos una manera de ser independientes de su creador, Dios. O por lo menos prometía que podrían obtener conocimiento y comprensión igual a, o que hacía competencia con, el Dios de la Biblia. Esta es la esencia del pecado. También es posible que ofreciera a Eva una manera de dominar a Adán, lo cual violaba
la mutualidad con la cual fueron creados. Déjenme brincar al de inglés para Well, terminar, ¿ok? Vidal, because of time, let's just, those of you who can read English, I hope you'll look at the English outline. And for those of you who read Spanish, we'll try to get this updated as soon as possible. Ok, por cuestión de tiempo vamos a tener que invitarles. Si tienen la habilidad de poder leer el inglés, vayan y visiten esa parte. No le falta mucho, pero estamos trabajando en poner estos comentarios al día, al corriente. Now, because of the time factor, I'm going to move on to chapter 2, verse 15. Voy a brincarme al versículo 15 por cuestión de tiempo, ¿ok? Now, this is the two commands of God for Adam to cultivate and keep the garden. Esos son los dos mandamientos que Dios le da a Adán con respecto a labrar y guardar la tierra. Notice that work comes before the fall. Démonos cuenta que el trabajo fue asignado antes de la caída. Man was meant to be a steward and protector of the garden. El hombre fue diseñado y comisionado a proteger y administrar este huerto. But the fall is going to cause him to exploit nature for his own greedy purposes. Pero trágicamente, la caída del hombre es lo que va a propiciar que el hombre empiece a explotar y a, de una manera egocéntrica, a abusar la creación de Dios. Now look at verse 16 for a minute. Versículo 16. God is going to provide everything that human beings need for life. Dios va a proveer todo lo que el hombre necesita para vivir en esta tierra. But God is going to test them to see if they will be obedient to him. Dentro de esa provisión que Dios está haciendo, a la misma vez los va a poner a prueba para ver si van a obedecerle a él. And tragically, they did not. Y sabemos históricamente que trágicamente van a escoger rebeldía. Now, if you look at verse 17, we mentioned for the first time this tree of the knowledge of good and evil. Versículo 17 es la primera vez que encontramos a este árbol de la ciencia del bien y del mal. Now, I don't think this is some kind of magical tree that had some kind of chemical that affected man's brain. Yo no creo que este es un árbol mágico el cual tenía un ingrediente físico o químico que eventualmente afectó la mente del ser humano. Have you ever stopped to think what fallen man's brain has done with just the resources of this planet? ¿Alguna vez se han puesto a pensar lo que nuestras mentes depravadas, afectadas por el pecado, hemos hecho con los recursos que Dios ha provisto a través de este planeta, de la creación? Think of all the modern things we have with our communication, with our entertainment, all from the fallen mind of man. Piensen en todas las cosas que tenemos dentro de medios de comunicación, de entretenimiento, que trágicamente van en contra del plan de Dios y que provienen otra vez de la mente del hombre. I think God must be pleased with his creation as far as our ingenuity. Con respecto a la ingenuidad del hombre, la habilidad de crear cosas, Dios encuentra placer en ello. Oh my, what could we be if we hadn't had rebelled? ¿Se pueden imaginar lo que seríamos o quiénes seríamos en cuestión de habilidad de crear cosas o de nuestra creatividad si no hubiésemos pecado ante Dios? But unfortunately, the tree is known as the knowledge of good, and God help us, the knowledge of evil. Trágicamente, este árbol es conocido como el árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. Now, the Hebrew word for evil is simply the word ra. Esta es la frase o la raíz del hebreo de esta palabra mal o maldad, es la palabra it means ra. To break up or ruin. Que significa despedazar o arruinar. It combines the act and the consequences of human choices. Esta palabra está combinando tanto las acciones como las consecuencias de las decisiones que toma el ser humano. And if you will look down at the not day, but the one below it, you will surely die. La frase ciertamente morirás. This is a Hebrew grammatical phrase that intensifies it. Esta es una frase o lo está poniendo en una forma gramática hebrea, lo cual el punto es enfatizar, hay un énfasis. There are three kinds of death mentioned in the Bible. Tres tipos de muertes que son mencionadas en la Biblia. I have listed from there in your Spanish notes, you see, one, two, and three. Aquí están.
La uno es la muerte espiritual, número dos es la muerte física y número tres es la muerte eterna. Genesis 3 is going to talk about spiritual death. Génesis capítulo 3 va a hablar acerca de la muerte física. Genesis 5 is going to talk about physical death. Génesis 5 va a hablar acerca de la muerte física. And you can see that number 3, basically in the apocalypse, in the book of Revelation, it talks about the second death, which we would call separation from God or hell. Esta es la que encontramos como la número 3, que es la muerte segunda, la separación de Dios, el infierno, mencionada en el libro de Apocalipsis, está en las referencias bíblicas. Okay, I want to do one more verse and then I'll take your questions. Let's look at verse 218. Vamos a hacer un versículo más y después nos movemos a las preguntas. Versículo 18. This is the only place in the Old Testament where it says something is not good. Esa es la única parte en el Antiguo Testamento donde nos dice que algo no es bueno. I'm afraid I overstated that. This is the only place in the opening chapters of Genesis where it says something is not good. Sorry. No tanto en el Antiguo Testamento, es nada más en los primeros capítulos de Génesis donde dice que algo que no es bueno. Now think about this. Man is in perfect fellowship with God. Piensen por un momento, Dios está en una relación perfecta de intimidad con Dios. But he is lonely. Pero a la misma vez, el hombre está solo, o se siente solo. He needs someone to be with him, even though he has perfect fellowship with God. El hombre tiene necesidad de estar con alguien, aun cuando tiene ese compañerismo perfecto con Dios. And this is where we come to this really difficult phrase, make a helper suitable for him. Y aquí es donde llegamos a esta frase difícil de interpretar, que es el haber hecho una ayuda idónea para él. Now, I am not going to deal with that tonight, but I hope that those of you who are listening will take seriously and try to do some study on what you think this means. Por cuestión de tiempo, una vez más, no vamos a poder lidiar con esta frase que es extremadamente importante, pero la invitación es que si estamos serios y comprometidos a lidiar con la interpretación de la Biblia, esta es una frase que requiere un poquito de estudio, que regresemos a estudiar eso un poquito más. Because next week I'm going to talk and emphasize the mutuality of male and female in Genesis 1 and 2. Porque la próxima semana, si pueden estudiar esto ahorita, preparándonos para la próxima semana, lo que voy a hacer la próxima semana, voy a hablar acerca de la relación de mutua que hay de igualdad entre hombre y mujer. And this is a big theological point of that issue. Y esto que está aquí, ayuda idónea, va a ser una referencia teológica muy importante para hablar de la mutualidad entre el hombre y la mujer. Now, brothers and sisters, I know some of you wish I would go faster. Yo sé que muchos de ustedes les gustaría que me moviera un poquito más rápido a través de esto. And it's always a struggle for a teacher whether he should cover every point or try to get through the whole text, the whole number of chapters. Y ese es, ese es el reto que tenemos como maestros, si debemos de cubrir todo o si debemos de irnos detalladamente y entrar en algo específico. Hay un reto con eso. I am hoping that this bilingual teaching on Genesis 1 through 11 will turn into a seminary course. Mi esperanza y deseo es de que este formato bilingüe que estamos haciendo pueda ser usado por seminarios de alguna manera que pueda ser una herramienta para la educación, para la preparación ministerial de otros. I know many of you are working on the certificate of biblical studies. Sé que muchos están moviéndose hacia la graduación del certificado de estudios bíblicos. And I pray this study is a blessing for you as you answer the questions at the end of every chapter. Y es ahí donde hemos estado orando para que nos comprometamos a hacer las tareas, las preguntas que están al final de discusión, al final de cada capítulo de los comentarios. Now we only have one more scheduled session next Monday. Ustedes saben que el próximo lunes estaremos concluyendo nuestra clase. Vidal and I are going to continue this study and we will put it on both Facebook and YouTube for you to be able to complete it in the future.
El compromiso que hemos hecho, tanto Dr. Bob como un servidor, es que vamos a continuar grabando esta enseñanza de este formato bilingüe, aún después de este próximo lunes, para poder completar los 11 capítulos y hacerlos disponibles a través de las páginas de los medios sociales. So I'd be happy for the next few minutes to deal with any questions that have to do with Genesis 1 and 2. Otra vez, aquí es donde, Pastor Samuel, necesitamos tu ayuda, hermano, si puedes ayudarnos con las preguntas, si es que hay más. Quedó una pendiente de la vez anterior y déjame nada más hacérsela y ya tú me dices si hay más, Pastor. Dr. Bob, there is one question that came out from the Sure. first session, the first hour, and the question has to do with the reference that was made to the affirmation of an old earth. And if that's the case, are we opening or creating the possibility of also affirming evolution? Yes, I believe there certainly has been evolution within species. Okay, mi respuesta es que yo creo que definitivamente ha habido un proceso de evolución con respecto a las especies. But I believe there has been a special creation of Adam and Eve, uniquely made in God's image, that doesn't refer to the other bipedal humanoids that may have developed. Este proceso de evolución no altera y es separado de esta creación especial que Dios ha hecho a través de Adán y Eva. And of course, this is what I've been talking about. That we call it progressive creationism, which is a later Garden of Eden. Y aquí es donde vuelvo a la afirmación que he estado haciendo, que le hemos titulado y está en los comentarios, que es You said progressive creationism. Yes, that's the name Ok, of this. se le titula a esto que acaba de afirmar, se le titula a la creación progresiva, de la cual pone a este huerto del Edén en una experiencia tardía o más adelante de este periodo de evolución. But I want to remind you that we as modern Western thinkers, we want to know how old is the earth and how did animal life develop? But that is not what Genesis is communicating to us. Una vez más, como pensadores occidentales, en un contexto de descubrimiento, ciencia y todo eso, nuestra tendencia es imponer en la Biblia, en Génesis, las preguntas que tenemos, tanto en fechas y en este caso, este proceso de evolución, lo cual Génesis no fue diseñado para responder esas preguntas. All right, good. Pastor, háblame. Sí, no, no hay ninguna otra pregunta, únicamente comentarios. Creo que la única pregunta, y es no es muy temática, sino en cuanto a material, la única pregunta es de mi amigo César Vadillo. Dice que cómo puede tener el escrito en español que tienes tú, querido. Oh, es el comentario. La página, Dr. Bob, they're just asking about, where can they get the commentary, what I've been showing on the screen. So I'm just going to give him the website. Great. La página donde obtienen todos los comentarios de Dr. Bob completamente gratis es comentario bíblico gratuito. Una sola palabra, así, comentario bíblico, si alguien lo quiere poner en el chat, comentario bíblico gratuito punto org. Y ahí ustedes tienen la Biblia, básicamente. Faltan algunos libros, no está todo traducido o puesto, pero está en español. Ahí está todo disponible. Para los que se han registrado a la clase y están en en la base de datos, semana tras semana que mando yo el link de Zoom, yo incluyo una copia de un capítulo, porque lo que hago es que los descargo y se los mando. Entonces, el que deseen que les manden, mándenme un correo, háganmelo saber y con gusto se los mandamos a hacer a ustedes. So, folks, the answer to the question is just where you get these commentaries. The answer to that is freebiblecommentary.org. And you are able to download it on a PDF format if that's what you want, or if you like a specific book of the Bible or chapter, I'll be more than happy to send it to you. We have them. And by the way, Dr. Bob, we have all the audio, all the video, all the written commentaries available to be emailed individually to you. So you can have it on your computer if you choose to do that, because you guys know that Dr. Bob has all of this And for Genesis 1 through 11, the English commentaries are going to be fuller at this point. They're going to be what? Say it again?
The English commentaries are more expansive at this point. There's more in English. Yeah. So, lo que estoy diciendo nada más es la cuestión de que todo está disponible, lo hemos dicho, y si desean uno de los comentarios, un capítulo, se los puedo mandar, PDF, pero en inglés, obviamente, Dr. Bob tiene toda la Biblia en inglés, presentada en video, en audio, pero, y estamos trabajando en esto, créanme, estamos revisando esto, es un trabajal, pero estamos... Dr. Bob ha seguido agregando sus comentarios a través de los años. Entonces, Génesis es uno de esos donde hay discrepancia porque no lo hemos actualizado al de español. Pero okay. Son 66 libros y es bastante el trabajo para esto. El hermano que preguntó dice que sí descargó ese, que le llegó el correo, pero que al principio viene en español y al final en inglés. No sé si no se ha acabado de traducir o tal vez hubo un pequeño ahí, una falla. Lo que pasa es que estoy mandando dos correos por semana. I'm sending two emails, the same email twice because of English and Spanish. I'm sending the English, you know, commentary, Spanish commentary. O sea, estoy mandando dos porque uno es la versión española y la versión en inglés. Entonces, no sé cuál sea el problema, hermano, para serte sincero, pero otra vez, si tal vez sea eso que leyó el segundo en inglés y pensó que era la segunda parte, imagínome yo. No. Y por aquí tengo otras dos preguntas, no sé si todavía hay tiempo. Ajá, sí. Sí. ¿Hay diferencia entre la llamada evolución teísta y la llamada creación progresiva? ¿Y cuál sería la diferencia si es que hay? Dr. Bob, quick question. So, is there a difference between this progressive creationism and evolution, theistic evolution? Yes. Here's the difference. There has been evolution, I think, on this planet, but it has been directed by God. Sí hay diferencia porque yo afirmo que ha habido evolución en este planeta, pero ha sido guiado o dirigido por Dios. What I'm against is not evolution, but naturalism, that all this is chance, random occurrence with no purpose. Mi problema no es con la evolución. Mi problema es con el naturalismo, que afirma, que dice que todo es producto de simplemente casualidad, de que no hay propósito, de que simplemente somos átomos o somos moléculas que simplemente estamos a merced de lo que pasa, del destino, de la suerte. Eso es lo que estoy en contra. Now, one more point I want to make, and I hope you hear me clearly. I am not a theistic evolutionist because I don't believe that all life came from evolution. I have said clearly I believe in a special creation of Adam and Eve and a literal Garden of Eden, but later in time. Quiero aclarar esto y dejarlo bien, bien específico esta noche. Por favor, escuchen. Si están escribiendo, dejen de escribir. Vean, por favor, la pantalla. Dr. Bob no está afirmando que él es un... ¿Cuál es la frase? Ya se me olvidó. Él no está afirmando una creación, una evolución... ¿qué dijimos, hermano? Evolucionista. Evolucionista, pero la otra palabra. ¿Deísmo? ¿Es la palabra? O sea... Él no está ¿Perdón? Teísta. Teísta, ok. Él no está diciendo que él es una persona que afirma una evolución deísta. Él está afirmando que la vida emana de Dios. La vida emana de Dios. Simplemente que la narrativa de la creación del huerto del Edén, que es algo especial que Dios ha puesto, es algo que se presenta más adelante en la historia. Es lo único que está diciendo, pero no tanto que está diciendo que la vida emana de la evolución de las cosas. Y por aquí hay otra pregunta que dice que si Dios permitió a Adán y a Eva vivir hasta cumplir la consecuencia de su pecado o su castigo. La pregunta es si Dios le permitió a Adán y Eva vivir hasta cumplir su castigo. ¿Ah? Hasta cumplir su castigo. Yo el lugar de castigo le llamo consecuencia del pecado, ¿no? Okay, so Dr. Bob, the question is, when it comes to Adam and Eve, did God allow them for the length of their years on earth? Did God allow them to face the result, the consequences of their rebellion? Yes, and we're going to see that in Genesis 4 through 9. La respuesta es sí, y lo vamos a ver en detalle en los capítulos 4 al 9, cuando lleguemos ahí, que lo van a ver en video porque no lo vamos a ver. Terrible consequences, terrible consequences. Son consecuencias muy severas.
muy severas. Okay, that's all, folks. All right. Well, again, I hope I've been thought provoking. I don't want to be dogmatic on this. This is my current level of understanding. Una vez más, aquí el punto no es un dogmatismo, es simplemente compartir hasta donde alcanzo a entender las cosas. Así es que la invitación es que haya un diálogo en esto, ¿no? Eso es lo que podemos indagar por nosotros mismos y estudiar la Biblia por nosotros mismos. And thank you for going with me on this pilgrimage to look at Genesis together. Thank you for staying with me. Está muy agradecido porque le permiten caminar juntos en este peregrinar a través de Génesis. Muchísimas gracias.